Buenas, por decir algo. Fijaos cómo me ha venido el maldito juego. Después de haber estado años aquí esperando a que esto diera forma o que saliese o que hicieran algo, fijaos cómo me ha traído el repartidor, la caja, pero es que esto es increíble. Totalmente mojada, hecha un desastre. Es que, de verdad, yo ya no sé ya ni qué hacer. Bueno, no me quiero entretener más. Venga, comenzamos. Bueno, vamos a hacerle tripas corazón y vamos a seguir. Como veis, vamos a hacer un pequeño unboxing. Aquí tenemos pues eso, las instrucciones de uso, unas postales todas chulas. La verdad que están bien, pero ya veis que están un poco mojadas en las esquinas. Cosas del repartidor, me imagino. Y aquí el famoso cómic, que menos mal que vino precintado y plastificado, porque si no, hubiera venido hecho un trapo. El cómic, por lo demás, parece que está perfecto. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Es un cómic de edición limitada. Y bueno, la verdad que está muy chulo. Es un cómic bastante bien diseñado y dibujado. Y nada, tampoco quiero desvelar la historia, pero ya la leeréis por vosotros mismos. Vale. Encima viene con un calendario en la parte de atrás. Y bueno, ahora vamos ya al grosso del asunto. Y nada, aquí tenemos lo que es el juego. Que yo, no sé vosotros, pero yo pensaba que este juego era una caja de Mega Drive en sí. Que nos iban a traer una reproducción o una caja más o menos parecida a lo que estábamos acostumbrados a ver normalmente. Y mi otro gran susto que me lleve es que, pues nada menos que lo esperado, que es todo cartón. Es una caja de cartón, como las que os vienen con los juegos. O sea, hoy en día se hace muy de moda esto con los discos de música. Pues eso. Aunque está bastante chula, pues no deja de ser cartón. Yo la verdad hubiera preferido una caja de plástico, como muchas ediciones especiales que se han hecho habitualmente. Ahora os voy a sacar el cartucho, ¿vale? El cartucho, antes de nada, quería enseñaros una cosa. Así que vamos a cortar el... Fijaos el cartucho. Bien, ¿no? ¿Qué cojones es este ruido? ¿Qué es ese ruido? Es una puta maraca. Madre mía. Una maraca. A ver si funciona. Porque es que esto ya es de risa. O sea, me viene mojado. Y ahora encima el juego parece una maldita maraca. Madre mía. Qué desastre. Bueno. Abrimos la chocolatina. Porque eso parecía el envoltorio de una chocolatina típica de Milka. Y bueno. Este es el cartucho. Como veis, tiene ahí para enchufar un jack. Y luego pues sigue haciendo aquí la maraca. Qué guay, ¿eh? Joder, ¿cómo me lo paso? O sea, si no funciona el juego, ya tengo una maraca. La hostia. Esto es la hostia, de verdad. Y nada. Aquí tendríamos el póster, que también es numerado. Está bastante chulo, la verdad. Estas serían las calles por donde vamos a ir dando patadas y puñetazos a dosier. Y bueno, y el póster de los tres personajes principales, firmado por algún diseñador o al creador de tal título. Luego aquí tenemos pegatinas variadas para poner ahí en el PC o donde os dé la gana. Y luego publicidades, me imagino, de nuevos títulos. Ah, no, son postales. Una postal. Y eso parece, sí, eso parece publicidad. Sin más. Y aquí el libro de instrucciones. Que si no sabemos jugar, pues habrá que leerse el folleto como antiguamente hacíamos. Que esto era lo más nostálgico para mí.
El tener instrucciones y ir en el autobús leyéndotelas mientras llegabas a tu casa después de haber comprado el título. Esos momentos son mágicos. Pues bueno, el que quiera revivir, leer instrucciones, ahí las tiene. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Y antes de despedirme, mirar lo que me pone para intentar jugar. Así que no me da. Así que me cago en todo.